Selena Iglesino. The traveling, the hot, the cold. She needs a break, Abraham. Can't like him. I mean it, Dad would freak out. You don't want to be called difficult. Lots of bands are difficult, some impossible. They still get records made. Because they sell records. We really need a different drummer. There's no Beatles without Ringo. And there's no Selena without Susan. Hello, everybody. ¿Cómo están? El día de hoy tenemos a esta espectacular mujer, Noemi González, que nos está representando a todos los latinos. Ahorita viene con su nuevo personaje de Suzette Quintanilla en la serie de Netflix, Selena. ¿Cómo estás, Noemi? ¿Cómo te sientes? Me siento muy, muy, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias por tenerme. Gracias por, pues sí, despertarme con esta energía, pues. Ay, qué rico. Y bueno, todos sabemos quién es Suzette Quintanilla. Todos conocemos a este personaje. Pero también hemos sabido que no sabías tocar los drums. ¿Cómo fue para ti este reto? Ah, pues ese reto era muy, muy, pues un viaje muy, muy espiritual. No nomás, es como aprender un lenguaje nuevo, pues. Es conocerte de nuevo, cómo eres cuando las cosas son difíciles y tienes que lograrlo. Era una experiencia muy, muy increíble que jamás se me olvidará en la vida, y siempre cuando pienso en intentar algo, voy a pensar en Selena, que dice, always believe the impossible is possible, porque a veces pensé, ¿cómo lo voy a hacer? No hay manera, no hay manera, y pues lo logré. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender a tocar los drums? Pues, de principio eran, pues, íbamos a empezar a grabar entre 3 semanas después que me dijeron que gané el papel. Entonces, iba a empezar a aprender 50 canciones. And I was like, oh my goodness, ok. Pero, gracias a Dios, pasó unas cosas y por el tiempo se tiró más de un mes. En vez de 3 semanas, íbamos a empezar en un mes. Y dije, un mes y medio. Y dije, ok, lo voy a echar con las ganas. Gracias a Dios, producción me dieron 2 veces a la semana, 1 hora cada uno, ensayos con Kiko Brenesian, que es un baterista, y Antonio Puntarelli, que es el líder de los Dinos en Selena la serie. Y él me ayudó, y Kiko me ayudó para que pudiera aprender. Y yo cada día, media hora, noche y día, tenía que practicar para que yo me sentía bien. Entonces, ¿rompiste los dedos? ¿Qué pasó con tus manos? ¿Qué pasó con mis manos cuando estaba tocando? ¿Rompiste, sangraste? Porque es un proceso difícil, aprender a tocar la batería. Es muy difícil aprender y aprender rápido. Y también estaba aprendiendo desde cómo tocaba su set. Su set tocaba un poco diferente porque ella dice, pues en la serie cuenta cómo era difícil como a buscar a alguien que le enseñara cómo tocar la batería. Entonces, cuando estamos tocando Biribiri Bam Bam, ella ya tiene su manera de tocar, pero yo estaba actuando de la edad de papel de 19 años, cuando no se siente como cómoda, no sabe quién es todavía, y tiene que tocarlo en una manera que es, pues, ahorita en ese tiempo no le cae bien tocar la batería. No, es fuerza, pues. Y tenía que hacerlo en papel, aprender de nuevo, y también yo era nueva para hacerlo, entonces no era difícil para poner ese detallito. Y pues sí me lastimé. Había una experiencia cuando había un momento de la serie que tenía que tocar por 2 días entero de grabar, y era una experiencia muy, muy bonito, y espero que les guste cuando lo vean, pero sí, era una experiencia muy dura, y estoy agradecida por todos los lessons, como dicen. Las lecciones. Sí, las lecciones. Noemi, dime una cosa, ¿has hecho teatro, has hecho telenovelas en inglés? Que me encantó cuando me di cuenta que has hecho telenovelas, porque yo dije, ¡ay! ¡Ahí está la latina! O sea, tiene que hacer telenovelas en inglés, y vi que lo hiciste muy, o sea, claro, eres un gran personaje en esta telenovela en inglés, y he estado en Islos High, pero ¿qué hace diferente este trabajo? Es algo que la gente está esperando, tiene muchas expectativas acerca de este proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre este personaje y todos los otros personajes para ti? ¿Qué has hecho antes? Es una diferencia muy, muy distinto.
tengo, mi piel se está enchillando. Pues para mí es lo que es que yo amo a Selena, yo amo su música, yo amo respetar y honrar su leyenda, pues. Y para, entonces es muy, muy personal este trabajo que los demás. Entonces me estoy tirando totalmente en él. Y eso me da mucho me satisfica mucho. Y eso es algo que sí es diferente de los demás. Aunque me encanta actuar y me encanta poner a alguien pues, que respira, que es un papel, una persona, un personaje que sí diría como muy divertida o muy emocionada o muy loca o muy dinámica, sí, me encanta, pues. Pero hacer su set era como mágico, era como algo muy espiritual, era algo... Yo seguía a la familia desde cuando era niña y siento que es algo que nunca pensé en mi vida que iba a pasar y entonces lo estoy tirando porque estoy súper agradecida y bendecida por esta oportunidad. Es un orgullo verte en este momento de tu carrera, Noemí. Qué rico, estamos muy felices por ti. De verdad que sí. Bueno, ahora cambiamos un poquito de tema. Sabemos que quieres hacer un advocating para la comunidad gay, sí. También para las personas con problemas mentales. Cuéntanos de dónde nació esto. Pues, primero mi hermano salió como identificando as gay y eso era una cosa que era muy interesante porque yo soy bisexual. Entonces, cuando yo me salí del closet, como dicen, era más fácil para mí que para él. Entonces, con mi familia. Entonces, yo siento que es importante que tenemos que tener mucho apoyo, mucho ser más inclusivos de todos, aprender de los que no entendemos. Entonces, por eso yo siempre tengo el viaje, la meta de ayudar y pues representar. Porque lo más que ves, y es lo mismo cosa con las condiciones mentales, lo más que platicas de esto, lo más que las personas no piensan nada de esto. Lo más de yo en el colegio como, sí, soy bi, ¿y qué? ¿Todo bien? No hay nada mal con esto, seguimos la plática de todo y te digo porque yo tengo una manera que no es nada, es la vida, es una respiración, es una cosa de ti como lo más importante de ser mujer o hombre o tu trabajo, es un fact, es nomás una cosa natural. Una cosa natural, entonces cuando estaba así en el colegio, como 5 personas llegaron a mí, me mandaron mensajes de text message, o de DMs diciendo, a mí me da mucho gusto como representas y lo hagas en una energía que me hace sentir cómodo, pues soy gay, pues soy lesbiana, soy queer, soy bisexual y me da mucho gusto y por eso lo sigo haciendo, para que se sienten bien las personas, no están solos ninguno y tenemos una familia muy, muy grande y muy, muy amorosa y pues aquí está el apoyo. Y también es la misma con las personas con condiciones mentales. Es la misma como manera de lo más que hablas de esto, de ansiedad, de depresión, de lágrimas, lo más que podemos llegar en un lugar donde ya no hay estigma, donde ya no nos sentimos de una manera de eso y podemos buscar la ayuda que nos va a cambiar la vida. En donde ya hay más aceptación, vamos a tener la aceptación de todos en un momento dado. Para terminar, cuéntanos un poquito, los que no saben, ¿cuándo va a empezar la serie? ¿Cuándo la podemos ver? ¿A qué horas la pueden ver? Ok, pues lo pueden ver en Selena la serie en Netflix. Ahorita no tenemos una fecha. Pues sí, no, perdón, en las otras entrevistas que tenían no tenía la fecha, no podía decir. Pero Selena la serie va a salir en Netflix diciembre. Por favor, pon la alarma el 4 de diciembre. Y van a disfrutar una historia increíble, maravilloso, con mucho espíritu, con mucho amor. Y espero que les disfruta mucho. Lleguen en él sin pensar de lo que saben de Selena, con una registro bien fresca, para que puedan tomar todo de nuevo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Noemí. Ha sido un placer hablar contigo. Nos vamos a estar pendientes de la serie en diciembre, te mando muchos besos y gracias otra vez. Besitos. Gracias igualmente. When I think about being on stage, and you on the bass and Suzette on the drums, nothing else matters. Selena. Y las minas.
Hi, my name is Noemí González, and you've just been buzzed.